Good evening, teacher. Hello, how are you? Fine, I'm ready. Okay, I'm ready too. Let me tell you that right here is, it is raining right now. Also in Sonsonate. Esperemos que no se nos vaya la energía y no pase lo que no queremos. Hay que estar pendiente ahí que diga grabando o récord. No, fíjese que la última vez estaba todo bien, estaba grabando no, hasta teacher. Bien tiempo. Yo creo que cuando se conectó por segunda vez, no estaba sí. grabando. No, en la segunda vez sí. Porque solo ¿really? Se grabó la última. Cierre y los 10 minutos se grabaron. Ok. Bueno, ya estamos listos. Primeramente Dios, salimos el día de hoy y quedamos ya en descanso. Ok. Good evening. ¿Qué sería? Micrófono, tiene el micrófono apagado. Good evening, everyone. Yo estaba hablando, teacher. Micrófono apagado, no te diga de que no. Sí, pero error de dedo. Porque yo me acuerdo que lo encendí. Ah. Sí. ¿Eh? ¿Qué tal ha estado, teacher? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios. Ah. Está lloviendo ahí donde usted, teacher. Sí, llueve. Está bien fuerte. Y es de que bastante fuerte, ¿cierto? Pero esperemos que... que todo nos funcione como esperamos para que salgamos de esto. Para que no nos conectemos mañana. Así es. Y si acaso, pues, seguimos aprendiendo más y más y más. Pues sí. Ni modo, hay que aprender. Así es. Aquí nos toca. Sí, la verdad, sí. Eso es así. Ay, apareció Eduardo. Welcome. Ana Beatriz. Hi, teacher. How are you? Hi, teacher. Good evening. I'm Eva. I need a sweater because it is
raining, you know. Necesitamos un suéter porque este lado. ¿Qué, teacher? Como llueve mucho, está helado. Necesito un abrigo, teacher. Necesitamos un abrigo de oso. Mire cómo se ríe Elizabeth, mire cómo se ríe. Pues sí. Hoy sí se va a alegrar Luisito cuando la vea con los colochitos, Elizabeth. Corricitos de oro. Así es mi hija de colochito también. A ver. Yo me he hecho como 3 o 4 alisados, pero siempre se me vuelve a enrollar. La naturaleza. Pero viera cómo es el pelo de mi hermana, ese le aseguro que ni en la televisión lo han visto. Es afro. Pero bonito. Afro. Es un afro. Colocho, pero enrollado completamente, y el afro es más quebrado o más nudo, y el de ella no, es para abajo. Bien bonito, pero jamás se lo suelta. Solo con un gran moño lo anda toda la vida. Nadie se lo ve suelto, solo nosotros. Cuando después de bañarse, se peina y a enrollárselo. Ahí se la presenta Luisito, entonces. Sí, porque yo a Don Luis lo veo como mi papá, el que me abandonó. Pobre Don Luis. No, imagínese, teacher, hasta el mismo apellido llevamos. Sí, creo que quizás por esa es la afinidad. Por... La sangre, sí, la sangre lo llama. La sangre lo llama y le dice, ve, responsabilízate. Imagínese más que mi papá era contador también. De los contadores antiguos también, de los que a puro lápiz y papel hacían las cosas. No es que yo haga menos a los contadores de ahora, no, en ningún momento. Pero es lo que yo le digo, la computadora hace todo. La mayoría de veces. Sí. Imagínense, pues. Ay, Don Luisito. Quizás se le olvidó, creo, a Don Luisito. Sí, se le olvidó que íbamos a estar ahora. Pero bastante, porque había poquitos, sabemos. Y es, el problema es que hoy es importante para todos ustedes. Ahorita tenemos. De la encuesta. Y es. For the reason is really, really important. La tenemos justo a las 8:30. I need to be sure that all of you got the right info. Necesito estar seguro de que ya todos tienen la información, el número de, el nombre de su empresa, cuándo iniciamos, cuándo terminamos. Todos esos datos son necesarios. Yes, creo que lo mandaron al WhatsApp, teacher. Yes, you have it there. ¿Tienen? Sí, lo mandaron al WhatsApp, pero usted téngalo listo también por cualquier cosa. Claro. Pues sí, porque a usted también se los comparten. Maybe. ¿A alguien se le escapa? Pues sí.
Bueno. Ah. Okay, let me see the assistant now because ya esperamos suficiente. Teacher, y solo nosotros está, ¿no? Ya, ya va aumentando. Ya veía bien poquito, ajá. Cosa de weather. Es por el clima, que quizá algunos no tienen conexión. Yo creí que porque tenían frío. Could be too. Podría ser también la otra parte. Good night, everybody. Lindo, Luis. ¿Cómo decían? ¿Qué estaban diciendo? Lo hemos extrañado. Teacher, I'm sorry, it's raining. ¿Qué era lo que estaban diciendo? Díganle. Que extrañamos a don Luis. Bárbara, I miss you. Eso. Yo le digo, don Luis, yo le digo que extraño a mi papá que me abandonó. Ya lo digo. Está bien. En serio. Pues sí, como la sangre llama, ¿verdad? No, don Luis, yo sí conocí a mi papá, no se preocupe. Sí, pero también era contador. Ah, ok, bueno. De los buenos, de los de papel y lápiz, no de computadora. Ok, igual a mí entonces. Sí, pues sí. Yo por eso me confundo al verlo a usted. Bárbara. Allá, don Luisito, de ahí. De ahí el detalle. Sí, ahí está el detalle, sí. Yo veo más, don Luis. No se vaya a enojar. No problem, Eli. Gracias. Gracias por tu confianza. Eso. Okay, let me see how many people do we have now in order that we can start it, because remember 8:30 we are going to start with that activity that is from now. Okay, let's see. Okay, I got it. Ana Beatriz. Present, teacher. Welcome. Blanca Elizabeth. Elizabeth Alvarenga. It's not here. Present, teacher. Ahí está. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Ernesto, Cristian Ernesto. Present, teacher. Hey, teacher, Carlos Escobar. Claudio Iván Méndez.
Present. Grisel. Leo. Present. Ember. Ember, Giovanni. Elizabeth Martínez. Present, teacher. Luis Alfonso. María Elena. Present, teacher. Nelson. Nelson. Omar Francisco. Present, teacher. For concern. Oscar Arnulfo. Oscar. Walter Aramis. Present, teacher. Jenny. Present, teacher. Welcome. Carlos Javier Crespin. Present, teacher. José Eduardo Guzmán. I'm here, teacher. Juan Carlos Rivas. Present. Carla Marisol Escobar Arbaista. Okay, let me see. Present. Who is it? Who is it? Oscar Vietoro. Excuse me? Oscar. Ah, Oscar. Let me see. Here, teacher, Carlos Portillo. Oscar, okay, aquí está Oscar. ¿Quién está? I'm here, teacher, Carlos Portillo. ¿Carlos? Portillo. Let me see, where is your name? Carlos Alfredo Portillo. Ah, okay, I got it. Teacher, me apuntó a mí, Carlos Escobar. Yes. Yes, sir. Teacher, el compañero Nelson escribió de que si está presente, solo que está manejando y no puede conectar la cámara. Ah, pero entonces sí me oye cuando yo le hablo. Tengo que oír que me hable. Grisel. Va en una moto, dice el compañero. Present, pero escribió present ahí, teacher, en el chat. Ajá. Ember, Giovanni. Ember. Okay, here we go. Okay. In the previous class, we were talking about a specific topic. Do you remember that or not? Just tell me. O díganme, sí, nos recordamos. No nos recordamos. Condicional. Zero conditional. We were talking about the zero conditional. What can you tell me about it? What can you tell me about the conditionals? ¿Qué me pueden decir de los condicionantes? Just tell me something about it. What I remember is this. Tell me. Hello, are you there? Será el weather o qué será lo que está pasando? Conditional, you use simple present. Ajá, okay.
Okie dokie. ¿Oyeron o no oyeron? Yes, teacher. Yes, teacher. Ah, okay, 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 okay. Okay, I like that. Because you need to keep in mind what we talk about this topic, okay? Okay, today. Example, maybe if people eat too much, they get fat. Okay. Today we are going to focus our attention in the use of time clauses. This is the last class. This is the number 20. And we are going to remember some specific areas that we studied. In order to do that, I would like to share with you some material. Show you, yes, in order that you can see it. Okay, I don't know if you can see it. Just tell me yes, no. Let me get it bigger, 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 bigger. Can you read it? Yes? Okay, choose the beginning of the sentence to complete the text. For example, in the third one, he said it can be heard over 5 miles away. Which one? It is the one that I can use it. ¿Cuál será la parte que necesito para hacer esa oración? Puede oírse a 5 millas de distancia. If a lion roars. Ah, ok. Veamos. What's going on here? A lion roar. I'm going to put it in different color to check up later. Okay, what about the second one? It usually stay with them for 3 years. If a lion joins a group of other lions. If a lion joins a group of other lions. Okay, let me see. You say this is there. We are going to put it here. Let me see if I can do it. Oh, oh, oh. What's going on here? Let me move a little bit. Okay, you say that is in this way. Okay. Number three, they work in team. Okay, we are going to work only yet. Maybe this for, okay. They work in teams. They establish their territory. It is usually at night. Okay, what can you tell me about it? If lion go hunting. If lions go hunting. Okay, let us see. Thank you.
It's like the hunting, they work in team. Okay, what about the next one? They establish their territory. Piense, 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 piense. If male lion use scent marking or marking. Is male lion use scent marking? Okay. And the last one is what do you think? What is the last one? If lions aren't active. Okay, you say that it is lion. If lions. Okay, make a screenshot. Later on, I'm going to show you the answer. In order to be sure, if lion roll, it can be here over 5 miles away. Okay, we are talking about facts. Estamos hablando de realidades, fenómenos naturales que suceden, ¿no? Ese es el punto principal. Okay, estamos a 4 minutos. De iniciar la encuesta, pedirles que vamos a ir todos despacio. Espero que ya hayan visto cómo se llama los vídeos y todo, para que así hacernos sea bastante fácil. Y no nos confundamos. Okay, the first one, the answer is if a lion roars, it can be heard over 5 miles away. It is right. And the second one says if a lion joins a group of other lions, it usually stays with them for 3 years. It is right too. If lions go hunting, they work in teams. That is true. If male lions use scent marking, they establish their territory. That is right. And the last one, if lions are active, it is usually at night. Okay, you did well. Excellent. Congratulations. Bueno, estamos a 3 minutos de iniciar. Me gustaría que ya, no sé si lo van a hacer en una computadora o en qué lo van a hacer, para que así ya vayamos alistando la información que es la que vamos a utilizar. Donde aparece teacher. Hola. Mande el link, teacher, que no me acuerdo dónde está, no me acuerdo dónde lo... Se le perdió el link. Sí, teacher. Mándalo, please. Pero, será. ¿Será que sí o que no? Yo creo. Cuando en los correos. En los correos. Es que lo mandaron en el correo, en el chat del grupo. Y a mí me lo mandaron, no sé quién, al personal. ¿Cómo aparece? ¿Cómo aparece?
Ok, alguien que lo tenga, que se lo comparta ahí, por favor, a don. Ahorita. Al señor ahí presente, por favor. Ok, la fecha, la fecha ya las tenemos ahí, ¿verdad? Bueno, ya va a entrar el gestor para podernos aclarar algunas cosas que no... Ok, el único dato que vamos a cambiar es la fecha de finalización. En la información que se les envió, dice que se iba a finalizar, valga la redundancia, el curso el pasado, decía que era el 30, pero todos sabemos que hoy es 2 de agosto, entonces es importante tener muy claro el proceso. Entonces me van avisando, ya tenemos con nosotros a Elena, quien nos va a aclarar si es que hubiese alguna duda, pues nos va a ayudar, y también pues creo que tenemos a otro gestor que nos va a estar acompañando. Así es que no sé si tienen alguna consulta antes de que procedamos a ir haciendo ya el inicio. ¿Encontraron el enlace para la encuesta? Ahorita acaban de enviarles incluso al grupo de WhatsApp. Cualquier duda, necesito que la hagamos clara. Y les pido de favor que vayamos todos juntos para que así podamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Lo que también les explicaba era que en la parte de cuando ya les toca elegir la parte de la satisfacción, eso es muy importante, valorar la parte del programa, porque a veces por cuestiones de horario de ustedes, alguien puede decir, no, es que esto no, pero al final, bueno, ya está establecido, ¿no? Entonces les pido de favor que seamos bastante objetivos en lo que vamos a hacer. Solo preguntarles si ya todos tienen el link. Yes, teacher. Yes, teacher. Y quisiera saber si ya Nelson está con nosotros. Nelson. Nelson. Aún no ha llegado, quizá, ok. Segundo. Bien, voy a compartir mi pantalla para irlo guiando en lo que vamos a hacer. Como ustedes pueden ver, aparece ya ahí la encuesta, dice se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos. Y aparece la número 1, ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y fleca.
será proporcionado por proveedor. Puede copiar y pegar. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Pregunto. ¿Dónde lo encontramos? Donde dice orden de inicio, en el correo que nos enviaron. Ok, perfectamente. Ahí está. Entonces, asegurémonos de que esté exactamente igual. De preferencia lo hacemos copiando y pegando. Cualquier duda que tenga, por favor, hacerla saber. Necesito que todos vayamos al mismo ritmo. Me avisan, por favor, cuando ya lo hayan hecho. Recuérdense que el objetivo no es... El objetivo no es quién termina primero, no. El objetivo es que todo nos salga de la mejor manera posible. ¿Podemos continuar o aún alguien no ha terminado? Yo no he comenzado porque Grisel ha tenido un problema, le estoy pasando las cosas. Ah, ok, le esperamos entonces, no hay problema. ¿Alguien más tiene alguna dificultad? Yo, teacher, solamente que por la lluvia está un poco lento aquí nada más para cargarme todas las páginas. Ah, ok, no hay problema, lo esperamos. Vamos a ir despacio. El objetivo es que hagamos todo bien. Hello, sir. Welcome. ¿Y le falta cuánto tiempo para llegar a su casa? En este momento voy entrando al bypass de San Miguel, saliendo de San Miguel hacia Mercedes Reyes. Bien, entonces tome las precauciones necesarias porque la carretera está... Hola, hola, teacher, no le escuché. Hola. Hola, hola, hola. Hola, me dice que todavía está en carretera. Sí, teacher. En este momento voy saliendo de San Miguel. Vengo desde la Unión ahorita, del lado de Santa Rosa. Voy para mi casa, pero todavía me falta aproximadamente unos 35 minutos, más o menos, 40 minutos para llegar. Excelente, solamente le voy a pedir que se mantenga conectado y que tome las precauciones pertinentes para que pueda llegar tranquilo a su lugar. ¿Me comprendió? Hola, hola, Ember, Ember.
Bueno, espero que me haya oído. No, teacher, lo siento, se me cortó la señal. Si me puede hacer favor de repetir. Sí, le decía que trate de mantenerse conectado. Tome las precauciones pertinentes y vaya oyéndonos, por favor, para que después se le haga más fácil. Ok, teacher, gracias. Ok. Bienvenida, Grisel. Creo que sí me está oyendo. Hola, teacher. Lo siento, tuve un problema con mi teléfono. Tuve que... Bueno, hice aquí un par de cosas, pero no tengo cámara. Ah, ok. Necesito que nos ubiquemos, que vayamos todos juntos para que lo hagamos de la mejor manera posible. Estamos ya en la encuesta. Así es que usted me dice si ya pudo ingresar, si ya tiene el link. Si no lo tiene, también me puede avisar para decirle dónde lo va a encontrar. No, no lo tengo, teacher. Es que realmente mi teléfono se quebró y solo mi chip pasé a otro teléfono. No tengo nada, nada de información. Es decir, que ahorita no puede tener información del grupo. No. Bueno, los mensajes que caigan, sí, porque ahí está de WhatsApp. Sí, bueno, una compañera me escribió y... por eso pude comunicarme con ella, no porque no tenía ningún número de teléfono. Entonces. Lo puede mandar al grupo y yo copio el link porque me ha pasado en la computadora. Ahorita. Teacher. Hello. Entonces usted nos va a avisar cuando ya lo podamos enviar. Porque yo ya lo tengo todo. Sí, ahorita, por favor, les pido paciencia. Les pido paciencia porque necesito también orientar a sus compañeros para que vayamos todos juntos. No le den enviar mientras no estemos seguros de que todo está bien. Yo sé que ya con esta pues son 4 veces que hemos hecho esto. Sin embargo, quiero estar bien seguro de que lo que vamos haciendo pues sea lo adecuado, ¿no? Entonces les pido que tengamos un poco de paciencia y empatía hacia los demás compañeros que han tenido algunas dificultades. Grisel, me avisa si pudo ver el mensaje. Teacher, sí. Que entre entonces. Ok, ya estoy acá dentro. Vaya, con el resto, su nombre correcto debe de tenerlo ahí. Ok. Su correo electrónico. Con el... Ya saben. Aquí es dicho el ingreso, el número completo de la orden. Ah, ok. El número de ingreso... le aparece ahí mismo en el mensajito que le envié. Ahí solo lo puede. Ahí está la información. Bye. Tranquilo, tómese su tiempo. Necesito que lo hagamos de la mejor manera posible. Estoy pendiente también de Nelson. No me ha respondido Nelson. Si está por ahí. Ya se conectó, le pido de favor que se reporte. Porque por efectos de lluvia también iba viajando él. Bien, Grisel, tan pronto haga la primer parte, me avisa. Ok, teacher. ¿Ya lo tiene? Ya a punto de terminar. Quiero leer bien lo que escribo. Ok. Ahí aparece la orden de inicio. Es la que he puesto también acá.
¿Pudo, Denise? ¿Giselle pudo? Permítame. Te permito. Ahí le envié la orden de inicio en el chat por si solo la quería copiar y pegar. Es más fácil hacerlo de esta forma. Bien, los demás ya han tenido suficiente espacio, tiempo para revisar una y otra vez. Todavía no lo vamos a invitar. Necesito estar seguro de que todo está bien. Ya creo que es el inicio, el consejo para la compañera, y luego ella se va. Nelson, lo veo conectado. En su caso, ya está también en la encuesta. Nelson, si me oye, por favor. Bien, entonces, Grisel, ¿me avisa si podemos continuar? ¿Hasta qué parte tenemos que llenar? No, ahorita estábamos haciendo la orden de inicio, su nombre, no sé, me indica por dónde. Hasta número de celular, ya el sexo, departamento. Ah, ok, entonces ya avanzó. Bueno, en el caso de Nelson. Dice, no sabía hasta dónde se avanzaba. En el caso de Nelson, me está diciendo que está en la carretera esperando que pase la lluvia. Me decía Elizabeth Alvarenga. Eso le iba a decir el mensaje. Gracias. Okay, entonces, claro, ¿no? Okay, entonces vamos a continuar. Veamos hasta dónde hemos llegado para poder seguir
en el orden que llevamos. Y así, si hay alguna consulta, con gusto la vamos a ir aclarando. Además, creo que ya la mayoría está... justo en la última parte, pero quiero estar seguro. Ok, ya el nombre completo está, su correo electrónico también, el número de celular, cuidado con el sexo, el departamento de residencia, ya eligieron su departamento, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Yes, sir. Yes. Okay. Elizabeth Alvarenga. Yes, teacher. Ok. Municipio de residencia. Empresa donde trabaja. No ha tenido problemas con el nombre, porque algunas veces tienden a olvidarse, dicen, no me recuerdo, pero no sé, ¿estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Ok, nombre del proveedor, yes, con que se capacitó. Inglés Corporativo International. Okay. Nombre del curso. Inglés principiante, módulo 4. Módulo 4. Ok. Luego, de la 11 hacia abajo, le pide que valore los siguientes aspectos relativos al curso. Y ahí, en la parte de arriba, aparece insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Aquí es donde le decía que tiene que valorar y ser lo más objetivo posible referente a los aspectos del curso, ¿no? La fecha de inicio, ya les dije que en lo que se les había enviado, perdón, en la fecha de finalización, le pondremos la fecha de hoy. No me le vayan a poner lo anterior, porque no es, estamos finalizando hoy. No sé si tienen alguna consulta antes de que pasemos a enviarlo. Recuerden que tan pronto lo envíen, me van a enviar una captura y me le van a poner su nombre para estar seguro de que cada uno ha hecho la encuesta. Ahí le aparece, mencione que otros cursos son de su interés, la última, algún comentario que tenga. En la 14 le pregunta su nivel de satisfacción después de completar el curso. Teacher, una duda. 5 de julio iniciamos, ¿verdad? Lunes 5 de julio. Hola. 5 de julio iniciamos, ¿verdad? Sí. Ok. De julio y finalizamos el 2 de agosto. Bien, entonces más creo que si no hay consultas y ya todo está perfectamente, no deben de haber errores. ¿Ya todos están listos? Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Revisaron todos los datos? ¿Que no haya ningún error? ¿Cuál era? ¿Grisel? La fecha de inicio del curso. 5 de julio. Ah, se nos había quedado, ya ves. ¿Te das cuenta que nos había quedado Grisel todavía? Fue por la lluvia, teacher. Sí, por eso, pero eso es lo importante. Por eso vamos así despacio. Teacher, a mí se me acaba de cerrar. Tengo que volver a comenzar. ¿Se le cerró la aplicación? Sí, no sé, como que... sí, qué como bonito. Que un corto y se me fue. Ya voy a revisar ahorita. Ok. ¿Grisel? ¿Ya eligió la fecha? 5 de julio. Sí, ¿y la de finalización? 2 de agosto.
2 de agosto. Excelente. ¿Y en comentarios, teacher? Pues ahí, ese es opcional. Si usted por eso, tiene... ¿La puedo dejar vacía? Generalmente siempre, si tenemos algo bueno sobre el programa, pues no es malo escribirlo, ¿no? Teacher, ¿qué fecha es, porfa, teacher, la fecha de inicio? 5 de julio. Teacher, en el número 15, ¿qué dijo que podíamos poner ahí? O siempre inglés. En la número 15. Se menciona que otros cursos son de su interés. Sí, ahí eso depende de cada uno de ustedes. Y ustedes sabrán a qué es lo que les interesa. Ahí es, esa opción es más personal. Ok, teacher. Ok, entonces estamos esperando a Elizabeth Alvarenga. Estoy volviendo a hacer, pero ya voy a terminar. Ah, ok. Entonces, para que vayamos avanzando, los que ya revisaron, los que ya están seguros de que todo está muy bien, en este momento pueden ya enviar, hacen su captura, me escriben su nombre, para luego contabilizar que estemos todos. La captura la mandamos al grupo, profe. Sí, al grupo, sí. Ahí mismo. Ay, no. Bueno, Juan Carlos Rivas Jovel ya está. Carlos Antonio, Ana Beatriz, Luis Alfonso, Oscar, Elizabeth Martínez, María Elena, Cristian Ernesto, Claudio Iván, Denis, solo veo, Grisel, solo veo su nombre, pero no veo la captura. No sé si es que ya la había enviado antes. Pero no. Necesito la captura y su nombre. Es la que puso abajo de su nombre, ¿cierto? Sí. Ok. Juan Francisco, Jenny. Carlos Javier, todavía me faltan.
El último fue Carlos Javier. Ahorita tengo solamente 13. 2, 3. 6. Catorce. ¿Quiénes me hacen falta? ¿Quiénes no han terminado aún? Yo, teacher. Ok, José Eduardo. ¿Quién más? Ahorita sale en vivo, teacher. Walter. Ok, Walter. El compañero que iba manejando, teacher. Sí, ellos todavía están en carretera. No, hay que esperarlo. Serían 16. Sí. Serían 16 con los dos que me faltan y dos que están allá serían 18. Todavía me hacen falta. Bueno, ya Walter. Yo luego les leo sus nombres. Si no los escuchan es que no están. Esto es tan, se ve simple, pero también es muy importante el tener la captura y la constancia que dice gracias. Eso es sumamente importante. Ahorita solo me queda José Eduardo. En lo que él va terminando, les leo sus nombres para así que me ayuden a encontrar quién falta. Ok. Juan Carlos Rivas. Carlos Antonio Escobar. Ana Beatriz. Luis Alfonso. Oscar Arnulfo. Francisca Elizabeth. María Elena. Cristian Ernesto. Claudio. Grisel Brizuela, Omar Francisco, Jenny, Carlos Javier, Blanca Elizabeth y Walter Aramis. ¿A quién no mencioné? Me falta Eduardo. Me falta Nelson. No me le puso el nombre, caballero. El último que me lo envió no me le ha puesto el nombre. Ya sabemos quién es, pero necesitamos el nombre. Ya, teacher. Eduardo Guzmán. Bien, los que estamos ahorita activos es el número de personas, de mensajes que me han mandado, de capturas. Solo haría falta entonces Nelson Gabarrete, que está en carretera, y Ember, que también está en carretera. ¿Cierto? Hola. Bien, ahí así está. Así es, así ahí, es, así ahí es. Ahí está Nelson. Nelson ya envió también su captura. Entonces solo nos faltaría Ember, que él va, ¿cómo se llama?
también en carretera. Más creo que también nos hace falta, déjenme ver quién nos hace falta. Pero me parece que sí nos hace falta alguien más. Déjenme ver la lista. Carlos Alfredo Portillo, no veo a Carlos Alfredo, no lo veo. Carlos Alfredo. Sí, cuando pasé la lista sí estaba, pero no lo veo acá. Oscar. Cristian, Omar, Denis, María. Ember. Sí, no, me hace falta uno. Él es Carlos. No está. Se desconectó quizá. Y no lo veo por ningún lado que aparezca. Nelson Gabarrete está ahí. Ok, aparece Carlos. Ahí está, Carlos. Ok, tómese su tiempo. Si tiene alguna duda, Carlos, no dude en que aquí estamos para ayudarle. Creo que sí me está oyendo. Tranquilo, tómese su tiempo y seguimos hacia adelante. Hello, teacher. Hello, sir. Welcome back. Hey, estaba por acá, teacher. Estaba por ahí que me agarró la tormenta. No ande permitiendo. Gracias a Dios, ya estoy aquí en casa. Sí, no ande permitiendo que la tormenta lo agarre. Pues sí, pero ni modo. Ya mandé por ahí ya la encuesta, ahí en el camino lo hice. Ahí está pasando el agua, por ahí la hice y la envié. Ya vimos que sí es. Hace un momentito la comencé a completar. Sí, ya vimos que es cierto. Ya vimos. Ok, que sí. Gracias, teacher. Ok, a la orden. Solo estamos en espera de Carlos. Esperemos a Carlos. Que se nos ha perdido un ratico ahí, perdió la conexión. Ah, ok.
Entonces necesitamos hacerle ahí un poco de espera para que pueda hacerlo. ¿Conectarse de nuevo? Sí, ya está conectado. Lo único que creo que está iniciando a llenarlo. Entonces vamos a hacerle un poco de tiempito para... Ok. Ok, en lo que él hace eso. Pase lista, teachers. ¿Hola? No ha pasado lista. No, 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 eso es lo que voy a hacer ahorita. En lo que él hace, en lo que él está haciendo eso, vamos a pasar la lista. Para luego hacer una conversación que tenemos ahí. I don't know if it is better if I send you the document. Or do you consider that I can send you as a message in the WhatsApp group? Just tell me. ¿Me comprendieron lo que dije? ¿Sí? No. Why not? Can you repeat, please? No me pusieron. Yes, teacher, I think so in the message group. No me pusieron atención, ya veo. Ya veo. Okay, I'm going to send it in the WhatsApp group like a message. I hope that you can understand it. Ahí aparece Carlos Alfredo Portillo Núñez. Excelente, Carlos. Okay, let me try to send this message. Okay, here we go. Placing an order on the summer. Me dieron la otra. Excuse me? Nelson. Perdón, dice, perdón. Tenía activado el micrófono. Nelson. ¿Cómo estaba la lluvia, Nelson? Hello, teacher. Era un poco fuerte. Estaba muy helada. Solo champú me hizo falta, man. Ah, man. Tiene que andarlo cargando para estos días. ¿Verdad que sí, Belisa? Voy a andar ahí champucito y jaboncito, ¿no? Excelente. Okay. I thank you. Let me do this. Okay. In the WhatsApp, I send you a conversation. A través del WhatsApp les envié una conversación. I don't know if you can see it very well or not. But if you are not able to see it, si ustedes no la pueden ver, let me try to look for. I got it here. Can you see it here? Yes? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay. Placing an order on the telephone. Okay. This is a conversation between Luis Flores and Miguel Rodriguez. And he said, hello, this is Luis Flores from RDI International calling. May I speak to Mr. Rodriguez? Hello, Mr. Flores. This is Miguel Rodriguez. Hello, I'd like to place an order for a number of your Millennium Desk unit. Certainly. How many were you interested in ordering for Purge? Quite a few. Do you have many available in the warehouse? We keep a large supply in stock there. There's also a chat room with quite a few on hand. It shouldn't be a problem. Then Louis said, well, then I like
75 units by the end of the month. Could I get an estimate before I place an order? And Miguel Rodriguez says, certainly, I have it for you by the end of the day. And Luis said, what does the estimate include? Estimate include merchandise, packing, and shipping, duty if required, any taxes and insurance. Do you ship door to door? Yes, all shipments are door to door. Delivery days depend on your location, but we can usually deliver within 14 business days. Great, thank you for your help. And Miguel Rodriguez said, my pleasure. We can email you more information if you would like. Yes, that would be great. My email is, let me see here, it is missing something here. Okay, but we're gonna leave it that way. Luis Flores, RDI International.com. It's missing the ads. Ahí no hizo falta la arroba, pero don't worry about it, okay. You can expect an email by 5 this afternoon. Thank you again for your help. Okay. I need that you take a look of it and try to read it because you are going to read it with somebody else. But we are going to do it in a hurry. Do you want me to read again or do you want to start practicing? Just let me know what you want. Hello. Hello. Read again, teacher, please. Again, teacher. Again? Yes. Okay. Okay. Hello, this is Luis Flores from RDI International calling. May I speak to Mr. Rodriguez? Hello, Mr. Flores, this is Miguel Rodriguez. Hello, I'd like to place an order for a number of your Millennial Desk unit. Certainly. How many were you interested in ordering for push? Quite a few. Do you have many available in the warehouse? We keep a large supply in stock. There's also a short run, quite a few on hand. It shouldn't be a problem. Well then, I'd like 75 units by the end of the month. Could I get an estimate before I place an order? Certainly, I have it for you by the end of the day. And Luis Flores said, Luis Flores dice, what does the estimate include? Estimate include merchandise, packing and shipping, duty if required, any taxes and insurance. Do you ship door to door? Yes, all shipments are door to door. Delivery days depend on your location, but we can usually deliver within 14 business days. Thank you for your help. My pleasure. We can email you more information if you would like. Yes, that would be great. My email is luisflores@rdiinternational.com. Okay, you can expect an email by 5 this afternoon. Thank you again for your help. Okay. He ahí en la conversación de cómo se puede crear una orden. Somebody wants to do it? Hello. Yes. Me, teacher. Me, teacher. Okay, I consider that all of you have the information. Yes. Do you mind if I stop sharing you?
No problem. Hola. No problem. I haven't in my computer. You got it in your computer. Okay. Okay, here we go. Who wants to do it? Try to do it. No tomé la captura, teacher. ¿No la tomó? No, solo la tomo y salgo. Ahí se lo envié también al WhatsApp. Al WhatsApp, pero permítame. Vaya, déjame ver, ahorita lo veo. No, se lo voy a ubicar de nuevo, permítame. Hold on. Ya lo tengo, teacher. Ya está. Ah, bueno, yo se lo iba a proyectar otra vez. Bueno. Pero si usted dice que no. Ok. Ok, María Elena Guadalupe. Are you ready? Ok, I need another volunteer. Please, necesito otra persona voluntaria. Sí, teacher. Okay, me, Elizabeth. Teacher. Elizabeth. Primero va María Elena and Elizabeth. Ok, do it now, please. Hello, this is Luis Flores from RDA International Calling. May I speak to Mr. Rodriguez? Hello, Mr. Flores. This is Miguel Rodriguez. Hello, I'd like to place an order for a number of the Millennium Desk units. Certainly. How many were you interested in ordering for purchase? Quite a few. Do you have many available in the warehouse? We can get a large supply in stock. There's also a short one with quite a few on hand. It should don't be a problem. Well then, I'd like 75 units by the end of the month. I'll get an estimate before I place an order. Certainly, I have it for you by the end of the day. What does the estimate employ? Estimate employ merchandise, packing and shipping. Duty if required, any Texas and insured. Do you ship door to door? Yes, our streamer are door to door. Delivery days depend on your location, but we can usually deliver it within 14 business days. Great, thank you for your help. My pleasure. We can email you more information if you would like. Yes, that would be great. My email is lizflores@rginternational.com. Okay, you can spell and email by 5 this afternoon. Thank you again for help. Thank you. Thank you, Maria Elena. Okay, thank you. Continue, please, Jenny, with Carlos Javier. Jenny and Carlos. Hello. Okay, thank you. Hello, this is Luis Flores from RDI International calling. May I speak to Mirta Rodriguez? Hello, Mr. Flores. This is Miguel Rodriguez. Hello, I'd like to place an order for a number of your Millennium Desk units. Certainly, how many were you interested in ordering for purchase? Quite a few. Do you have money available in the warehouse? We keep a large supply in stock. There's also a showroom with quite a few on hand.
it should not be a problem. Well, thing I like 70 units by the end of the month. Call Ajit and estimate before I place an order. Certainly, I'll have it for you by the end of the day. What do is this estimate include? Estimate include merchandising, packaging, and shipping. Duty is required. Any taxes and insurance. Do you ship door to door? Yes, all shipments are door to door. Deliveries, they depend on your location, but we can usually deliver within 14 business day. Great, thank you for your help. My pleasure. We can email you more information if you would like. Yes, that would be great. My email is luisfloresrobleirinternacional.com. Okay, you can expect an email by 5:10 afternoon, this afternoon. Thank you again for your help. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Okay, let us continue. In order to continue, let us do something else. Let me see. Okay, take a look at the book that we are going to. Okay, hold on. Okay, as you can see here, in exercise number two, say read the following purchase order information of a company. For example, in this case, what we have is this is an order, builder MT, management technology, we have the date, and also the job number and the order date. And at the same time at the right, we have the purchase order number. We have the vendor, based on building material, 35210 North Highway, 24 Denver, CO, AO224. And the teacher. Job, hello, sir? ¿Verdad que no pasó asistencia, teacher? Let me see. No recuerdo, teacher. No, yo le dije que pasara asistencia y no la pasó. Jesus. Okay, no, no. Let me do it now. Estoy emocionada porque ya es la última clase. Sí. Sí. Yo le recordé y no la pasó. Por mi culpa. Estoy pensando en que quiero concluir el tema y veo que el tiempo me está ganando, entonces por eso es que es posible que quizá, bueno, ahí tenemos a Ana Beatriz. Present, teacher. Elizabeth. Mañana podemos recibir clases, teacher. Carlos Alfredo Portillo, Carlos Antonio. Hola, Condolín. Present. Ok, Cristian Ernesto. Present. Ok. No se oye, padre, dijo el sacristán, don Luis. Grisel. Present, teacher. Amber. Por ahí se reportó. Elizabeth, Alfonso. Present, teacher. María Elena, Nelson. I'm here. Omar Francisco. Present, teacher. Oscar Arnulfo. Present, teacher. Walter Aramis. Present.
Jenny, Carlos present. Javier, José, present teacher. José Eduardo, Juan Carlos Rivas present. Y Carla Marisol Escobar. Bueno, ahí está. Gracias por recordarme. Thank you, thank you. Teacher. A mí no me mencionó, teacher. ¿Seguro? ¿Será José Eduardo? ¿Será que me estoy durmiendo ya? ¿Dónde está? Veamos, ¿cómo no, José Eduardo Guzmán? Después de Carlos Javier Crespín. Pero si no lo había hecho, ya lo hice. Ahorita mismo. Present, teacher. Ah, ok, ok, excelente. Excelente. Y puede pasar ya la tercera asistencia. Jesús. No, música. Así que ya dormir. Pues sí, es el último día. Por algo a decir que está precisa. Ya queremos vacation. Por algo a decir que está precisa, algo. Pues sí, hay que dormir, teacher. Hay que descansar. Okay, okay. I was reading the push order information of the company. And I got the place of flight, the following, the item description. We had the number. Friend material, fair floor, friend material, fair floor. This is the quantity, the units, and the price and the total. The work has been completed to the term and condition stated in our contract, and also the taxes. And right here we have the name of the company. That is really important to have it. And also we have to question how many items are they buying? How many items? ¿Cuántos artículos están? Two items. Okay. Two. Number and two. And how much is the total price? Total order, $6,415.20. And 20 cents. 20 cents. Yes. Estamos hablando de centavos, ¿no? Okay. Then, in order to continue, we need to talk about something else. But let me see the time that I have because I would like to explain you this in a hurry. But not exactly in a hurry because I need that you understand this topic. Okay, let us talk about time clauses. When we talk about time clauses, we need to think in a watch like this, you know. Cuando hablamos de time clauses, hablamos de cláusulas de tiempo. They are used to say when something happens. Is that clear? Hello? Yes. Yes, teacher. Okay. For example, we have the word when, as, until, after, while, since, as soon as, before. This word, we are going to use it to create these clauses. For example, we can say when, while, and as. They can be used for two events happening at the same time, meaning during the time. For example, what happened here? According to the picture, can somebody tell me? Sorry, teacher, no comprendo muy bien el ejemplo.
No comprende el español, ok. Eso, en español sería el terremoto ocurrió cuando... Ellos... Ah, what happened here? What were they doing when the earthquake happened? ¿Qué es lo que pasó ahí? Aquí arriba dice que podemos usar estas palabras de arriba para cuando se dan dos eventos al mismo tiempo. The example, the earthquake occurred when, could be when, while, as they were sleeping. El terremoto ocurrió cuando, mientras, tanto ellos estaban. Estaban. Durmiendo. 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 Estaban dormidos. Sí, no, durmiendo. Lo que están haciendo algunos, right now. En la clase. Okay, as soon as and once, immediately after. Take a look at the pictures. As soon as Anthony left the house, it started to rain. Tan pronto como Antonio salió de la casa, comenzó a llover. Ah, ok. Entonces, estas son cápsulas de... ¿De? Time. Ah, ok. Before is equal to say earlier than. She left before I could tell her something. Before means earlier. Temprano, antes que. Ella salió antes de que yo pudiera decirle algo. Y por lo tanto, como no le dije, mira la figura, lo que sucede. Sí, pap. Boca cerrada. Pongo sí, pero que after. After everyone is gone for the party, we are going to clean up all the mess. Hasta que cada uno se haya ido de la fiesta, vamos a comenzar a arreglar el desorden. Entonces, estas palabras nos sirven para hacer cápsulas de tiempo. Until o till, up to... Teacher. Hello. What is the meaning mess? Ah, mess. This is a mess. Pero no es la misma palabra que disorder. Es muy diferente en este caso. O se puede utilizar de las dos maneras. Mess and disorder. Generalmente cuando se habla de que hay cosas así. Porque una cosa, el desorden puede suceder, por ejemplo. Cuando las cosas no están en su lugar adecuado, ¿no? Pero en este caso... It is a mess because everything is on the floor. Okay. Until up to the time I won't travel to London until I have enough money. Yo no viajaré a London hasta que tenga suficiente dinero. Okay. Seen from the moment, from that time, I play tennis since I was a young girl. Yo he jugado tenis desde que yo era, o desde que estaba muy joven. Estoy haciendo el espacio de los tiempos. Muy joven. Ever since, continuously, since a specified time or event. Ever since I was a kid, I had trouble getting up early. Desde que yo era un chico, yo he tenido problemas en levantarme temprano. Whenever, every time, I am very worried. I had trouble getting up late. What is the meaning? Whenever, every time, I am very worried. I had trouble getting up late. Cada vez que yo estoy preocupado, yo tengo problemas para dormirme. Entonces estamos especificando.
Remember, when the time close appear at the beginning of the sentence, a comma must be used after it. Cuando la cláusula de tiempo aparece al principio, necesitamos una coma. My friend visits me. But in this case, take a look at this. My friend visited me while I was recovering in the hospital. Ojo con lo que sigue. When I was recovering in the hospital, coma, my friend visited me. Okay, take a look at the examples. For that reason, the explanation here said when the time flows appear at the beginning of the sentence, a comma must be used after it. While I was recovering at the hospital, la expresión llega hasta la coma. Mientras yo estaba recuperándome en el hospital, my friend visited me. Mis amigos me visitaron. Me visitó. Yes. A time clause with before, after, and while can be reduced only if the subject in the sentence other clause is the same. For example, after I work out, I take a shower. Do you know what is the meaning of the word workout? ¿Saben el significado de esa expresión, workout? Yes? No. Workout is when, no, when you go to the gym and you lift weight. This is the workout. Después de que hago mis que entreno in con pesas. This case is with the gym. Excuse me? Workout is used when you go to the gym. Yes, it's something like that. Workout is when you follow a routine. Cuando uno sigue una rutina de algo, eso es un workout. En este caso es como, yeah, it's the entreno, teacher. Sí, es un, después de que yo entreno, yo tomo un shower. Rutina de ejercicio. Yes. And after working out, I take a shower. Could be after working out, I take a shower. Or I take a shower after working out. Okay, let me see what I share with you. Okay, take a look at the book. And now take a look at the book. Necesitamos ver el libro, que es lo que nos guía. Y dice how to use time clauses. Time clauses. Before you start writing the purchase order, you have to check every product. Antes de que usted comience a escribir la orden de un producto, you have to check every product. Usted tiene que revisarlos. Entonces, la cláusula de tiempo está en color negrilla. Before you start, antes de que usted inicie. The next example say after they paid, después de que ellos paguen, we can start placing the package on the truck. Mientras no han pagado, no podemos cargarlo. Easy. We are authorized to change item until we check the purchase order. As soon as we register the order in our system, you can take it home. Tan pronto nosotros registremos la orden en nuestro sistema, usted se la puede llevar a casa. Okay. Is that right? Yes. Yes, teacher. Okay, let us work now in exercise number 5. Circle the correct words, and then we are going to compare with somebody else. We have before or as soon as I get to job, I had to take a shower. Okay, you are going to choose one. Don't tell me now. No me diga ahorita, por favor. Once or until you pay for the material, you can start using it. Give the change after or before you know how much the total is.
In the number four, all the workers can go until before they finish their work. Okay, I'm going to give you 3 minutes to answer this. Make a screenshot if you want, in order that you can solve it, please. Okay, creo que ya hicieron el screenshot. Now you are no, going teacher, to have... me falta. Hola? Me falta tomar de... Porque qué página está, porque no la encuentro. Let me see the page. It is the number. Let me check out. Déjeme ver la página número. It is number 46. Okay, gracias. Thank you. Okay, welcome. La barrio. Did you finish? Yes? No? Not yet? Yes, sir. Thank you. Okay, let us compare now, please. Number one. As soon as. Could you read the whole sentence, please? ¿Puede leer toda la expresión, por favor? As soon as I get to job, I have to take a shower.
Ojo con eso. Take a look at the rest of the sentence. I get to job. I have to take a shower. Yo llego al trabajo, dice, yo tengo que tomar una It's ducha. It's before, teacher. It is before I get to job. Before. Antes de llegar al trabajo, I have to take a shower. Okay. Okay, second. Once you pay for the material, you can start using it. Once you pay for the material, una vez usted ha pagado por el material, you can start using it. Okay, number three, please. Teacher, for me, give the change after do you know how much the total is? Give the change after you know how much the total is. Exactly. And the last one, please. The last one, please. Me, teacher. All the worker can go until they finish their work. All the workers can go until they finish their work. Todos los trabajadores pueden irse hasta que ellos hayan finalizado. ¿Qué cosa? Su trabajo. Okay. Nelson, are you there, Nelson? Nelson Gabarrete. Ahora le corresponde el 1-1. Hello, teacher. Le corresponde ahora. No, hombre, el viernes me tocó a mí, teacher. Ah, ya le tocó, es cierto. El viernes me... Ay, teacher. Sí, estuvo estuvo compartido, sí. Estuvimos con Carlos, sí. Ah, ok. Excelente. Entonces, hoy alguien que no haya pasado, que desee quedarse al final, solo me lo indica y con gusto. Elizabeth dice. Ah, Elizabeth. Ya que ha ido a dormir. Ya, Elizabeth está cansada. Okay. Let us do the last activity now, please. We are going to do it. Let us do it now. It's going to be the last one. Because of the time. Okay, then the number six. You are going to complete the following purchase order, then describe pattern the process of selling a product. You need to invent the name of the company, the phone, the address, the vendor, and the chip too. You are going to put the date, the purchase order number, the phone address, detail, quantity, unit price, and the total. Is that possible for you to do it now in 5 minutes? Yes, okay. I like that. Haga una captura, por favor. Ya la hizo. Okay. Excelente. Tómense su leche. You need to drink your milk, yes, in order to be healthy. Okay, estamos llenando el formulario, el último formulario, por favor. Ok, entonces en el 1-1 no se quedó nadie. Well,
What about vacation? How many of you are still working? Or do you have to work tomorrow too? Yes, no? Yes, teacher. Making money, making money. Okay, time is over, time is over. Do you finish? Yes, no? Okay, before you go, I would like to share with you this. So please take a look at this, please. Hello. Okay, using time expression in future tense. For example, we can say tomorrow, next week, next month, next year, in an hour, soon, in the near future, later this evening, in the future, way off in the future, the day after, tomorrow, eventually, and so on. And when you use it in present, you can say today, this week, this month, this year, at the moment, now, at this time, nowadays, this day, right now, as we speak. And also we can do it in the past, like yesterday, last week, last month, last year, a little while ago, this morning, in the past, a long time ago, the day before yesterday, recently,
in 1989 when I was 4 1 week and so on. Giselle, tell me. What is the meaning nowadays? Nowadays. It's this one, right? Hoy en día. Okay. Okay. Let me see the time that I got. Okay, somebody else, let me see. I need the volunteer who wants to read the order. Necesito que alguien me lea the order. Wants to do it. Last point, for the last point, por los últimos puntos. Okay, another question is this. No sé si ya todos terminaron las actividades o aún les hacen falta. Porque a más tardar mañana a las 8 se hacemos el cierre. Ya terminé, teacher. Okay. Excelente, Carlos. Okay, I need two volunteers who wants to read it. Necesito dos voluntarios que me lean lo que hicieron, por favor. Only two, no more than two. Solo dos, no más. Hello. Blanquita quiere, dice. Oh, me estoy muriendo de dolor de cabeza. Sí, ahí sí veo. Así la estaba viendo desde temprano, Blanquita. Sí. Sí, desde la tarde se hace. Ok, Luis Alfonso Martínez, cerrando con broche de oro. Company, suplidores internacionales. Ok. Day 3 August 2021. Phone 22-6132-49. Address, Prolongación Calle Arce. Vendor, Luis Martínez. Ship 2, BTL. Date, August 3, 2021. Purchase order, 3-8-21. Phone 22-6066-40. Address, Ontario, Canada. Details, Cobalt Unite. Quantity, 1. Unit price, help me please. 800,000. Jesus. ¿Cómo se dice 800,000 en dólares, en colones? 800,000. Okay, right, unit price, En Giovanni Polio, okay. Total, el mismo. The totally the same. Only that, teacher. Okay, thank you, sir. One more, please. Uno más. Or that's it? Because of the time, okay? Okay, let me see the attendance now, please. Sé que ya están cansados. Vamos a ver la asistencia. Ahorita mismo. Ok, Ana Beatriz Campos. Present, teacher. Blanca Elizabeth. Present, teacher. Carlos Alfredo.
Sí, no está. Carlos Antonio Escobar. Present. Cristian Ernesto. Present, teacher. Claudio Iván. Claudio. Grisel. Ember. Present. Elizabeth. Present, teacher. Luis Alfonso. Present, teacher. María Elena. I'm here. Nelson. Here, teacher. Omar Francisco. Present, teacher. Oscar. Oscar Anulfo. Walter Aramis. Present, Jenny. Teacher. Jenny. Present, teacher. Present. Carlos Javier. José Eduardo. Teacher. Juan Carlos. I'm here, teacher. Present. And Carla Marisol. Okay. As the thinker said, everything that start has a finish too. Así como dijo el pensante, todo lo que inicia termina. Y en español, para que nos comprendamos, quiero agradecerles por el tiempo que hemos pasado, pues, juntos. Espero haya sido de mucho provecho y que todo salga de la mejor manera y que sigamos en este proceso para que al final podamos tener algo que estamos tratando de conseguir. Ya, además de conocimiento, pues, puede ser una nueva oportunidad laboral y eso es importante. Invitarles a que sigan adelante, nada es fácil, todo cuesta. Para poder llegar hasta donde hemos llegado, bueno, si ustedes ven, incluso en el grupo hay muchas personas que iniciaron con ustedes que ya no están acá, por algunos motivos. Entonces, lo más importante es que debemos de ser responsables con nosotros mismos antes de estar buscando culpables afuera. Porque el éxito es precisamente eso, ¿verdad? Llevar nuestros ideales hasta lo más alto posible. Que van a... Habrá tropiezos, sí. Así es la vida, es muy dura, es muy difícil. Pero lo importante es tener nuestro objetivo marcado, nuestras metas, hacia dónde queremos ir y dónde queremos llegar. Y de esa manera lo hacemos. For that reason, I would like to thank you very much. And I invite you to continue in this process because it's really important that you can develop your skills. I don't want to continue talking because of time, but if you want to say something, you can do it now. If you want to do it in Spanish, okay, go ahead. Okay, por cuestiones del tiempo, ya no solamente agradecerles. Si alguien quiere expresar alguna... algo que piense, pues con gusto yo le puedo oír. Así es que este es el momento. Solamente gracias, teacher, por su enseñanza y su tiempo. Y a los compañeros, pues, igual, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos y cuídense mucho y espero verlos en el siguiente curso. Dios los bendiga a todos. Thank you very much, sir. Carlos Javier. Thank you. Thank you, teacher. Pues igualmente también quería agradecer el tiempo, el esfuerzo que es para enseñarnos todos estos temas, todas estas lecciones, también a todos los compañeros, pues pude formar parte con ellos, hacer equipos para realizar varios ejercicios y muchos me ayudaron a hacer algunos ejercicios para completar la plataforma. Así que también muchísimas gracias. Okay, excelente. Thank you very much. Somebody else? Bueno, teacher, también dando las gracias, pues, por la paciencia que los ha tenido también, ¿verdad?
Y igual para nuestros compañeros también dar las gracias porque en el momento que lo hemos apoyado todos, pues, y hemos aprendido, bueno, yo he aprendido mucho de varios compañeros, pues, y okay, les agradezco mucho, pues, ¿verdad? Excelente. Y gracias a usted también por la paciencia que los ha tenido, teacher. Ok, no problem at all. Ok, son varios. Y todos se van a inscribir para el próximo curso. Eso esperamos. Sí. Eso esperamos, ahí estamos. So. Vaya, pues. Es que yo me preocupé gracias, cuando teacher mandaron el mensaje que habían extendido los días de matrícula, porque dije yo quizás no se van a inscribir. Me imagino que por la vacación han extendido eso. Porque nunca lo habían hecho, nunca nos habían enviado un mensaje así. Bueno, pero por las vacaciones, porque como para que todo vea, lo que para es que administrativo, vea, no trabaja. Para que vea que todos los nunca se llegan, ahí está. Pues. Sí, para pero esa prueba. Nunca no me gusta. Este nunca no me gusta cuando vi que. Okay, because of the time, I would like to thank you again. I hope to see you one day. And if you need my help, I'm going to be here. You got my number. De repente, si ya no nos encontramos en algún módulo, pues consideran que les puedo ayudar en algo, con gusto, solo se identifican, ahí tienen mi número. Y bueno, cuenten conmigo. Y si necesitan algún material por ahí, tengo mi biblioteca un poco pequeña, pero que sé que les puede servir. Solamente son quizás como unos 7,000 libros que he usado en el transcurso de todo el tiempo que he venido enseñando. Entonces, algunos están digitales, otros están físicos, pero todos tienen algo que para mí ha sido muy valioso. Así es que no me resta más que decirles que tengan una excelente vacación, si es que la van a tener así, y que ojalá que así sea y que la disfruten con toda su familia. Ok, bye bye. Okay, bye. Gracias, gracias, teacher. Thank you. 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 Bye. Bye. Thank you. Thank you. Eduardo, take care. Nelson, be careful with your motorcycle, Nelson. Ahí un poco preocupado, yo sentía que me arrastraba la correntada, pero gracias a Dios logré llegar a la casa. No, tenga cuidado, Nelson, tenga cuidado. Yo sentía que me levantaba con todo y moto. Sí. Excelente, cuídese. Fue buena la tormenta que me quedé en una parte. Ok, gracias. Ok, bye bye, see you.